Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Minimoto Games. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de abrir a este famoso amiguito. Él es Chucky de lo que es, ¿cómo se llama? Spirit Halloween. Es la versión de Chucky Spirit Halloween de tamaño real. Pues bueno, vamos a analizar la caja. De este lado viene lo que es el plástico. De este lado viene Good Guys. Chucky con algunas cartitas de aquí, de este lado. De este lado viene, como luce como la caja original de la película. Viene Chucky pin de carpintero, Chucky soldado, Chucky bombero. De este lado viene lo que es Chucky cowboy, Chucky doctor y Chucky beisbolista. Y de la parte de atrás viene una fotografía de, dice, él quiere ser tu mejor amigo. Tu amigo desde 1988 y dice: Hola, soy Chucky y quiero jugar. Aquí vienen los datos de Spirit Halloween y algunas otras cosas. Y pues sin más, vamos a proceder a sacar esta preciosidad de muñeca, porque así está considerado como una muñeca. Ya, bueno, como pasó el Halloween, pues pudimos abrir a lo que es Annabelle, pero ya la tengo guardada. Y pues ahora vamos a sacar a lo que es nuestro Chucky tamaño real de Spirit Halloween. Vamos a ver cómo viene. Está pesado. Nuestra muñeca Chucky. Bueno, después de haberlo sacado, vamos a ver qué es lo que trae. Viene lo que es nuestro Chucky de tamaño real. Viene con sus tenis, que son de plástico duro. Viene también con lo que es su pantalón y su overall, que trae varias cosas. En la parte de frente dice Good Guy. Las manos vienen también duras. Por la parte de atrás viene lo que es, pues, su ropa normal, es una ropa real. Y su camisita que viene manga larga, vestido como la película original, así como la primera vez que sacaron a nuestra a esta muñeca Chucky, que es cuando se apodera de él el fantasma ese, ¿no? El demonio. Vemos que trae el cabello agarrado de esta manera. No sé si se lo soltaremos, porque si se lo soltamos, viene. No sé si le vaya a tapar la cara. Pero bueno, vamos a soltar el cabello. El cabello se ve muy bien. Viene su cabello de forma bastante real. Es cabello vinílico, pero se siente muy real. Bueno, aquí ya pudimos descolgarle su cabellito para poder peinarlo. Y así se vea un poquito más real el cabellito de Chucky. Vemos algunas facciones de la cara. Viene igual con sus pecas. No sé si ponerlo aquí o en la mesa. Pero bueno, vamos a ponerle aquí mi pierna de repente. Y viene con lo que es sus cejas. Los ojos, la mirada viene muy, muy bien hecha. Y la cabeza viene de un plástico duro también. Vamos a hablar en cuanto al precio de esta muñeca Chucky. Y pues bueno, como les dije, es de Spirit Halloween. No es otra versión, es la de Spirit Halloween, que es la más barata que hay. Y pues es un muñeco que pues viene muy apegado a lo que es la película de Chucky, la primera, la del 88. Creo que salió en el 88, no sé. Y pues bueno, en cuanto al precio, el precio más o menos no sale nada barato. El precio que tuvimos que pagar por esta muñeca Chucky es de 89. Creo que aquí viene el precio en la parte de atrás. $89 con 99 centavos, casi $90 es lo que cuesta esta muñeca Chucky. Y pues bueno, pues, para ser coleccionista, pues la obtuvimos, igual que la muñeca de Annabelle, y creo yo que es una muy buena adición a la colección. Lo voy a poner por ahí, sin antes agregarle un pequeño cuchillo a su manita.
para que se vea completamente más real. Y pues así poder coleccionarla. No sé qué otros muñecos haya, así de películas, pero bueno, tenemos dos, la Anabel y a este compañero nuevo que se llama Chucky. Pues lo vamos a poner por ahí a algún lado de la casa, igual alguien venga y lo espante. Y no se ponerle antes su cuchillito en la mano, para poder que sea de plástico, por supuesto. Y pues bueno, mi amigo Chucky y yo nos despedimos. Espero les haya gustado el video. Denle like, suscríbase y hasta la próxima misión. Chao.